Entonces nos encontramos en las exposiciones de las Olimpiadas en Ciencias Computacionales. La línea tecnológica de hoy es resistencia de materiales, estática y resistencia de materiales. Todos los compañeros que estamos acá pertenecemos estamos cursando en estos momentos la asignatura de estática y resistencia de materiales. Entonces, pues acogimos la invitación. Decidimos participar. Realmente eso nos brindó la oportunidad de conocer espacios que realmente hasta el día de hoy, pues hasta hace 2 días, eran desconocidos para muchos de nosotros, y después el laboratorio que nos permitió pues tener los equipos que realmente están muy buenos, tienen software licenciado, tienen el Inventor 2014, y vamos a tener la posibilidad también de hacer uso de la sala y un intersemestral también, pues que está intersemestral, un curso después vacacional para aprender a manejar la herramienta. Entonces, pues como valor agregado, muy bueno eso, y la invitación a todos los compañeros pues del Pascual que hagan parte y usen estos espacios. Con respecto a la parte de diseñar propiamente en el software y hacer la simulación, nos dimos cuenta de datos muy interesantes, y es que, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que un espagueti de 25 centímetros, pues algo tan delgadito, tiene una resistencia de 5 megapascales? Es comparado a la resistencia del acero, que es de 207 megapascales. Es que el acero es un material que es una aleación, es entre el carbono y el hierro. Entonces, de 5 a 207 es mucha diferencia, pero es que hay que tener en cuenta de que es un metal y esto es una pasta. Y eso pues iría soldado, mientras que esto simplemente llevas como simplemente algo de pega. Pues nos permitió otra cosa muy buena, muy positiva, que nos estamos llevando de esta bonita experiencia, es que también nos damos cuenta que en medio pues del diseño y de las pruebas que estuvimos haciendo y del desarrollo, vemos que todo lo que estamos viendo en clase y tener la oportunidad de simularlo y verlo en un software nos permite como afianzar ese conocimiento, y nos permite ver que realmente lo que estamos aplicando, lo que estamos viendo en clase, pues lo podemos ver ahí y hacer la prueba. Entonces pues es muy bueno, porque el software es demasiado completo. El software, no sé si de pronto todos han tenido la oportunidad de conocerlo, pero maneja unos cálculos muy, muy altos. Ah, sí, o sea, la precisión que tiene es muy buena.